La música y el humor aterrizan en Longadí para ser parte de su afamado Festival de la Canción. En el escenario montado en el Estadio Municipal se presentarán artistas de la talla de Natalino, Los Galos, Los Bandoleros del Sur, Quique Neira y Noche de Brujas. Nuestro festival es, la verdad que es un festival de más de 40 años de trayectoria y está muy bien diseñado. Sabemos el esfuerzo que hay de parte de todas las personas, los funcionarios y funcionarios que están detrás de esto. Y quiero decirle a la gente, vengan a disfrutar un festival bien hecho, bien organizado y con mucho esfuerzo por parte del municipio. La realización del evento no estuvo exenta de problemas, pues algunos concejales aseguraron que la comuna no estaba en condiciones de financiar un show de tal envergadura producto del déficit presupuestario que registraba el municipio. Estamos viendo la, la luz detrás del de, al fondo del túnel, eso significa que los langavianos y longavianos van a poder ver eh, una comuna ordenada, una comuna distinta, una plaza terminada, una linda plaza, muy bien iluminada. Tiene algunos detalles que los vamos a ir subsanando en el, en el camino, pero ya Longavía es distinto, así que la verdad que muy contento, creo que este festival va a ser un gran festival, así que están todos los langavianas y longavianos invitados.